Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Señores, el petróleo ha bajado en los mercados internacionales, ha situado por $86, pero sin embargo, el gobierno mantiene todavía congelados los precios de los combustibles en la República Dominicana. Vamos a ver el informe sobre los precios de los combustibles para la próxima semana que nos llega desde el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Qué dice este informe? Buenas tardes. Como siempre, cumplo con el deber de informarles sobre el mercado de los combustibles y su impacto en la República Dominicana en esta ocasión para el sábado, desde el sábado 20 y hasta el próximo viernes 26 de agosto del presente año. Este miércoles pasado, el precio internacional WTI promedió por encima de los $90, es decir, casi sin variación con respecto a la semana previa, reflejando una tímida reducción. A partir de ello, permítanme una vez más ser claro y ser preciso. Las disminuciones del precio del barril de petróleo en el mercado internacional son una realidad y un gran alivio para las finanzas de nuestro país y, sin dudas, gran noticia para todos los dominicanos. Ahora bien, dichas reducciones no significan una reducción automática del precio de venta al público de los precios de los combustibles. Más bien, vienen a reducir el monto semanal global que destina el gobierno dominicano, el del presidente Abinader, para el subsidio de los combustibles. Señoras y señores, hace solo semanas estábamos destinando más de 1.500 millones de pesos para contener las alzas que dictaba el mercado internacional. Hoy, luego de las rebajas de las últimas semanas, nos colocamos en el umbral de 300 millones de pesos de subsidio. Una reducción significativa, y qué bueno que es así, más no un escenario general de reducción de los precios de los hidrocarburos para nuestro país. Para ilustrar la afirmación que hago, les comento que para esta semana de reducciones del WTI en el mercado internacional, sin la intervención de nuestro gobierno, las gasolinas debieron aumentar entre 11.95 pesos y 19 pesos con 28 centavos respectivamente, mientras que los gasoil debieron aumentar entre 60 y casi 64 pesos. Por tanto, y gracias al programa de congelamiento de precios de combustibles anunciado por el gobierno hace ya unos meses, los precios no sufrirán aumentos y en consecuencia son los siguientes. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasoil regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón. El gas licuado de petróleo, el GLP, se venderá a 147 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el gas natural se venderá a 28.97 pesos por metro cúbico. Todos los combustibles mantienen su precio. La tasa de cambio promedio semanal se sitúa en 54.09 según publicaciones diarias del Banco Central. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, el presidente había dicho que los combustibles se iban a mantener en el mismo precio siempre y cuando el petróleo estuviera entre 85 y 115 dólares el precio del barril de petróleo, y está 86. Esperemos que siga bajando para que pueda bajar el combustible aquí. Seguimos con más, si se puede.